Podemos conversar con cualquier persona y le decimos, ¿de qué vives? Le hacemos una pregunta, ¿de qué tú vives? Y podríamos seguir preguntando, ¿de qué tú vives? ¿O de qué vives tú? La gente te puede decir, yo vivo de mi trabajo. La gente puede comenzar a enumerarte diferentes tipos de profesiones de las cuales ellos están ejerciendo y se sostienen y viven. ¿Me está escuchando bien? ¿Seguro? Y así sucesivamente la gente se prepara con un oficio o una profesión para vivir. La gente se prepara a través también de comercios, haciendo negocios para tener ganancia sustanciosa y así cubrir todas sus necesidades. ¿De qué vive usted? Es importante esto, que entendamos. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir bien? ¿Cuántos quieren vivir bien? La gente trabaja, desarrolla un nivel laboral con el fin de vivir bien. Quiere vivir bien. Y Dios aprueba eso. Dios apoya eso. Dios quiere que usted viva bien, que a usted no le falte nada, que usted tenga todas sus necesidades cubiertas. ¿Sabía usted que Dios quiere eso? Cuando tú entiendas que tú no tienes dinero para comprar ciertas cosas, pero que Dios es el dueño de oro y la plata, aleluya, ya viene tu milagro de camino. Viene tu bendición en camino. Y cuando tú dices eso, mi bendición viene de camino, eso es fe. Tú le estás creyendo a Dios, tú estás diciendo, no importan mis limitaciones, pero ya Dios dio la orden en el cielo y los ángeles vienen con mi envío, viene de camino. Tú lo estás creyendo, no sé cuánto lo creen. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto pueden decir yo lo creo? ¿Cuánto pueden gritarlo? Yo le creo a Dios. Diga el hombre lo que quiera decir, pero yo le creo a Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi hogar, para mi trabajo, para todo lo que yo haga. Le creo a Dios para la iglesia, para el liderazgo. Yo le creo a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Personas que le crean. No tenemos comida. ¿Cómo vas a comer si no tienes? Es imposible. Te tocan la puerta y traen una seta de comida. Aleluya. No hay gas. Se fue el gas. Y hemos entregado el ayuno. 7 días de ayuno. No había gas. Si tú quieres que entreguemos el ayuno, que venga el gas. ¿Eso es enfrentar qué? Y eso es arriesgarse, porque si no viene el gas, tiene que seguir en ayuno. Aleluya. ¡Ah! Tiene que ver ahí. No, ya son 7 días, vamos a entregar el ayuno. Si no hay gas, bueno, vamos a ir al vecino, como estaba diciendo. Vamos al vecino allá, vamos a buscar. Están buscando alternativas humanas. Pero cuando tú tienes fe, tú esperas la intervención de Dios. Repite conmigo, cuando tienes fe, espera la intervención de Dios. Porque Dios respondió. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si tú no tienes fe, Dios no puede responder. Porque es imposible, ahí sí es imposible que Dios responda si tú no tienes fe. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios es recompensador, galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios, no es en vano, Dios te va a recompensar porque lo va a buscar con fe. Cuando David venció lo imposible, se convirtió en rey de Israel. ¿Está escuchando? Cuando tú vences lo imposible y tu fe crece, Dios te tiene en la mira para el ministerio. Dios te tiene en la mira para el liderazgo. Dios te tiene en la mira para impulsar la iglesia, la obra, en donde quiera que te encuentre, en cualquier área que esté, empresarial, laboral, donde quiera que te encuentre, Dios te tiene en la mira para que sea un impulsor de su obra. Porque Dios está buscando gente de fe. Gente que le crean. ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le creen?
Número dos, tiene que accionar basado en una palabra. ¿Está escuchando? Tiene que accionar basado en una palabra. No es solo creer lo que dice la palabra. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra? Yo la creo. Pero una cosa es creerle, otra cosa es accionarla. O sea, tú estás todo el tiempo escuchando la palabra, por radio, por televisión, al pastor, todo el tiempo escucha la palabra, escucha y escucha, pero tiene que accionar la palabra. ¿Está escuchando bien? Todo el tiempo ve que hablan de comida, te muestran comida por la televisión, todo el tiempo ve cocinero, ¿y cuándo vas a cocinar tú? Aleluya. ¿Cuándo vamos a probar tu guiso? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando tú comiences a ejecutarlo, comience a ejercitarte, comience a hacerlo. ¿Me estoy explicando? Allí vamos a comenzar entonces a ver cómo es tu sazón, cómo está la situación y cómo realmente tú estás haciendo tu guiso. Entonces, no basta escuchar la palabra, hay que accionar en la palabra. Y número tres, tiene que confesar según lo que está creyendo. ¿Está escuchando eso? Tiene que confesar según lo que está creyendo. No es posible que tú te contradigas diciendo, tú dices, no, bueno, yo creo esto y después en los hechos es otra cosa. O sea, no. Tú tienes que accionar sobre lo que confiesas, sobre lo que dices. Y va a haber la diferencia, porque Dios va a hacer la diferencia. Dios quiere que tú tengas victoria. Ningún hombre, ninguna mujer de fe caerá en derrota. Dios te dará la victoria en la empresa, en el negocio, en la mediana, en la pequeña, en la grande, en cualquier área donde tú estés, Dios te va a dar la victoria. Porque en Dios no hay derrotas. ¿Está escuchando eso? En Dios no hay derrotas. En Dios hay es victoria. Dios te va a dar la victoria y te va a dar la victoria. ¿Por qué, Pastor Guzmán? Porque Él te va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Si tú ejercitas lo que crees. Tienes que ejercitar lo que crees. No sé quién hoy dice, yo voy a ejercitar lo que creo. Yo me levanto porque voy a ejercitar lo que yo creo, lo que he oído, lo que he aprendido de la palabra de Dios. Yo lo voy a ejecutar. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.